Hola. Bueno, estamos a punto de ir al campo, Douglas y yo. Aquí se baña Douglas. Está bebiendo esa agua y luego empieza a toser. Porque yo creo que hay de todo en esa agua. Hay de todo. Bichos y gusanitos y... Pero bueno, parece feliz aquí, bebiendo y no nada, la verdad, pero sí se mete. A veces se mete hasta bueno, todo el cuerpo, pero sin querer. Normalmente se mete, depende del día. Cuando hace muchísimo calor, se mete del todo, sí, todo el cuerpo. Pero hoy ya son las 8 más o menos. Entonces no se mete tanto. Y aquí estamos en el campo. Y normalmente es una de mis rutas con el perro. Vamos aquí. Cuando hace mucho calor, intento como hacer una ruta con dos de estos. Entonces este. Voy a hacer un 360, ¿vale? Una gira del campo. El campo por aquí, cuando estás en el campo, estás solo, como solitario, porque no hay mucha cosa aquí. Y he dicho antes que podrías morir aquí y nadie se daría cuenta. Solamente a veces hay cazadores y dicen que no les gustamos mucho la gente de la urbanización con perros y con bicicletas y eso, porque están en el campo cazando con sus escopetas y les molestamos un poco, pero bueno, solamente he visto dos veces a los cazadores de la zona. Y no hay mucha cosa que cazar aquí. La verdad, he pasado horas y horas y horas en el campo. No hay animales. De vez en cuando veo un ciervo. Pero muy de vez en cuando. Y debería ser muy difícil cazar un ciervo. Porque pueden correr a la velocidad de la luz. Y siempre están lejos. Tampoco he visto conejos, ni liebres, nada. Aves sí hay, pero nada en especial. Muchas moscas. Si te gusta cazar moscas, este es el lugar perfecto. Entonces,
vamos a seguir un poco. ¿Dónde está mi perro? Vale. Este año es el primer año aquí en España, en muchos, que han usado ese tipo de embalaje, esa forma de poner la paja. Antes tenían rollos, y tanto aquí en España como en Inglaterra, había rollos de paja, pero ahora ya han vuelto a hacer esos cuadrados y ya empiezan a poner esas pilas de paja como antes, como cuando era joven. Entonces no sé qué pasa con los rollos que tienen, porque ya no hacen eso, o porque son más difíciles de almacenar, ¿no? Supongo. Vale. Última vista del campo y las montañas y la puesta del sol. Vale, a casa. Adiós, Douglas. Adiós.